aunque el ébola ya ha cobrado más de 4.000 vidas en los 8 países en los que se han registrado casos. En Colombia y especialmente en Antioquia, el conocimiento del virus es casi nulo. Desde lo que han dicho en las noticias, por aquí cogna un virus, no sé qué, que hasta en otros países propagada y está muy comentando la gente mucho sobre eso. Una enfermedad más contagiosa y más peligrosa que el mismo SIDA y que la NH1. No, es que es mala, que mata gente y no podemos aquí entre Colombia. El ébola es una enfermedad viral que hasta el momento no tiene vacuna ni cura. Se transmite a través de fluidos corporales como el moco, el semen, la saliva, el sudor, el vómito, las heces y la sangre. Los síntomas del ébola, pues generalmente es fiebre mayor a 38.5 grados centígrados. Se puede manifestar también por vómito, diarrea y las personas tienen mucho dolores osteomusculares. Hay mucho desaliento en las personas. El virus se transmite durante el periodo de incubación en un cuerpo humano entre los 2 y los 21 días después de la transmisión. Este es el tiempo en el que la mortalidad de la enfermedad puede alcanzar un 90%. Estas personas generalmente entran en un periodo de seguimiento en los aeropuertos, pues ya se está haciendo una encuesta de todos los viajeros que llegan, se toma la temperatura. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de diciembre habrá un promedio de entre 5.000 y 10.000 casos de ébola por semana, por lo que las autoridades de salud del mundo buscan una forma de contener este virus.